No, pero bueno, eso vamos a ver cómo va, entonces. Vanessa Claudio responde en live a su romance con Sebastián Tamayo. ¿Recuerdan cuando nuestra querida Vane dijo estar muy emocionada de andar de romance con un galán residente en Turquía? Sí, un galán. ¿La ves? Pero eso, yo no hablo de eso porque nunca tengo mucha suerte. Porque va a llorar. Eso. Nunca tengo mucha suerte. No, voy bien, voy bien. Pero luego, con una pícara sonrisa, admitió que hasta ese momento iba bien en ese tema, pero sin revelar más detalles del personaje que se estaba metiendo en su corazón. Después se lo contaré. Cuando ya estemos así bien, se los contaré aquí. Pues se lo mereces. Sin embargo, tras esa confesión, desató especulaciones que salpicaban a Sebastián Tamayo, ex participante de El Poder del Amor. Y además, provocó una reacción en Shirley Arica, quien tuvo algún vínculo con el colombiano. La peruana, que participa en un reality en el programa En Contacto, asomó la posibilidad de que hubo algo entre Vanessa y Sebastián en Turquía, y este habría sido el motivo por el cual se separó de él en el reality. Pero, ¿qué dijo Sebastián Tamayo de todo esto? Por decir, es que yo estoy solo en estos momentos, que las personas que me han apoyado y que son como más apasionadas, quiero decirles que estoy solo y ya, y simplemente tienen que dejar eso allí, tranquilo. Definitivamente soy dueño de mi vida, también de mis emociones y, por supuesto, de mi red social. Fue así como usuarios en las redes sociales interpretaron las palabras de Tamayo como una respuesta para Shirley Arica, quien confirmó que se alejó de él porque quiere una persona a su lado que sea solo para ella. Y ante esta incógnita, Vanessa Claudio realizó hace unos momentos una transmisión en vivo donde la cuestionaron por su novio, la señalaron por ser la tercera en discordia y le llovieron críticas, señores. ¿Qué pasó con mi novio? Pues no pasó nada. Ecuador. De igual manera la cuestionaron por las indirectas que supuestamente lleva enviando en sus historias de Instagram, como la de ayer donde decía que no podía dormir. ¿Alguien me puede decir qué se hace para dormir? Anoche no dormí nada. Y son las 10 de la noche y quiero dormir. Y nomás no logro dormir. Y así respondió. Anoche me victimizaba. Y hoy sale fresca. ¿De qué me victimicé? Que yo no entiendo a la gente. ¿En dónde? Cuéntenme, ¿a quién siguen? ¿En el extremo? ¿Cómo? O sea, ¿ok? ¿Qué novela están viendo? ¿Que no pude dormir? ¿Que no pude dormir? ¿Por qué no pude dormir? Porque hace un... Iba a decir una mala palabra, pero hace un calor en la Ciudad de México que no se puede dormir, señores. Eso sí. Recalco que no estaba dispuesta a decir ni una sola palabra sobre los rumores que andan circulando. No creo que tengo que contar nada. O sea, la gente no debe hablar de lo que no sabe y listo. O tú, ustedes van por la vida hablando de lo que no saben. Parte, ocúpense, o sea, también, chicos, ocúpense, o sea, de su vida, señores. Ay. O sea, es que me da risa. O sea, dicen, si no quieres que la gente habla, aclara las cosas. Y dije, pero por, o sea, ¿a qué le suma y le resta? Uno no puede hablar de lo que no sabe en la vida. Si tú no sabes algo, no se habla. No opinas, ya. Pero de la nada, una extraña voz apareció para esclarecernos un poquito el panorama. Cuéntale a quién le hablabas cuando tenías dudas. ¡A ti! ¡A ti te hablaba! ¿Será que tenía dudas de seguir su romance con Tamayo? Y hablando en temas del amor, Dani se sinceró sobre lo que busca en un príncipe azul. Fíjate que pues tener una pareja no importa el país, mientras sea bueno, sea leal, honesto, cero mentiras. Creo que cuando a veces uno cae ya es a favor, no mío, créeme. Finalmente cerró con broche de oro al revelar que no está dispuesta a someterse ante un hombre. Pasan muchas cosas. No voy a aguantar abusos, nada más. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Vanessa Claudio? Gracias por seguirnos. Te comento que el primer y el mejor comentario aparecerá en nuestro siguiente video. A comentar, comparte tu opinión con nosotros. Trabajamos para traerte solo exclusivas.